Muy buenas a todos, yo soy Mao y estamos en un video informativo. Y bueno, no precisamente son buenas noticias para mi primer video informativo, pero bueno, como algunos ya se dieron cuenta, como algunos no, desde el 22 de agosto, como ven aquí, Bukit ha tenido problemas serios con Mojang y han decidido dejar el proyecto, ¿vale? Es decir, no hay Bukit a partir de hoy. Miércoles 3 de septiembre del 2014, como pueden ver ahí, no hay servidores de Bukit, ¿vale? Vamos a dar a Get Graph Bukit, que es para obtener la base del servidor, por así decirlo. Vamos a las versiones y aquí nos dice que no está disponible por razones legales. Y bueno, prácticamente no hay archivos base de Bukit, siguen los plugins, y vamos a Get Plugins, siguen los plugins porque son creados por otras personas, pero prácticamente es un poco inservible, ya que claro, si no tienes la base de los servidores Bukit, te sirve de poco los plugins. Y bueno, esto se ha debido a que Mojang está poniendo muy serio el tema de Eula, ¿vale? Las nuevas Eulas, es un tema que ha resaltado mucho estos días. Hay algunos que no tengan el conocimiento del inglés, pero bueno, aquí uno de los administradores, que se llama TNT, prácticamente hace su despedida, ¿vale? Aquí también el creador, que es Evilsep, da la despedida también. Y bueno, aquí deja un link a una página que dice que, bueno, Bukit no está muerto, Bukit se estará actualizando a la 1.8, pero lo digo, esto es el 21 de agosto y hoy es 3 de septiembre. Entonces algo pudo haber pasado, algo pudo haber salido mal, que no lo dudo. Aquí dice Evilsep, es tiempo de decir adiós. Las respuestas de Jeb, que bueno, vamos, que yo he leído esto y no sé si será sarcasmo o prácticamente se estén burlando de Evilsep, no lo sé. Pero bueno, prácticamente los han echado de su propio proyecto, lo cual se me hace, bueno, bastante injusto. Sé que sí es bueno su juego Minecraft de Mojang, es su juego, pero aún así hay que decir que Minecraft se ha hecho un poco famoso, más famoso de lo normal, por los servidores. Y si mal no recuerdo, los servidores más populares son servidores Bukit. Entonces, bueno, es un poco una injusticia, la verdad. Ya que, bueno, Bukit ha hecho este gran trabajo, este muy gran trabajo, sin ánimo de lucro. O sea, yo jamás he visto, personalmente, jamás he visto que Bukit saque dinero de esto. Jamás. O sea, jamás, en plan de ni siquiera por links de Adfly, que es lo más típico en páginas como estas. Pero, o sea, ni siquiera eso lo he visto. Las descargas son directas, le das descargar y se te descarga y ya está. Bueno, pero eso me hace bastante injusto. Aquí les dejo una página sobre todo el tema en español, sobre lo que dice la página esta que dejó Evilsep. Para los que no tienen inglés, aquí. Bueno, viene ahí los tweets, las imágenes de los tweets, y abajo su traducción. Pero bueno, pues no sé qué más decir. La verdad, los de Mojang dicen que ellos mismos van a seguir con el proyecto de Bukit, como aquí dice. Dinnerbone dice que él mismo se va a encargar de actualizarle a Bukit a la 1.8, porque Bukit no es, aquí dice, Bukit no es y jamás será una API oficial. Lo dice en plan de que quede bien claro. Lo cual, bueno, eso puede dar muchas cosas a entender, la verdad, en mi propia opinión. Pero bueno, vale, que hay gente comentando en español y tal. Y bueno, este link se los dejo debajo en la descripción por si quieren ir a ver el tema. Y bueno, lo que iba a decir, que Mojang se va a hacer cargo de Bukit. Y diremos, bueno, si sí, el Bukit se va a seguir actualizando, ¿cuál es el problema? Bueno, Mojang con el Eula ha restringido mucho a los servidores. Y solamente piensa en esto: si Mojang va a ser dueño de Bukit,
¿En qué puede afectar esto el EULA? En muchas formas, la verdad. Y muchos no se han puesto a pensar en eso, la verdad. Muchos ya, pero muchos poco. La verdad, prácticamente se están volviendo muy estrictos. Ya han tomado control de Bukit y evidentemente van a aplicar el EULA en Bukit también. Y los servidores se van a ver más, bueno, digamos, amenazados por el EULA de Mojang. No hay otra cosa que yo pueda decir, pero bueno, solamente es un anuncio. Hoy en la mañana los archivos de CraftBookit sí estaban, y bueno, ahora vengo y no, han sido retirados porque, bueno, las razones legales de Mojang que les da a Bookit se han hecho mucho más estrictas, pero bueno, supongo que no servirán los servidores, ¿eh? No deberían de poder servir, pero bueno. Solamente es eso. Si joder, es que la verdad me da demasiado corto porque tengo muchas cosas en la cabeza ahora, porque es que no sé, pero bueno, solamente al punto, que por ahora no hay servidores Bookit, y por ahora no hay servidores Bookit ni mucho menos, ¿eh? Como aquí dice esto, bueno, esto lo leen ya ustedes porque es una pega estar diciendo todo esto, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pues darle a like, compartirlo con sus amigos para que se sepa esta noticia. Si tienen alguna opinión, se la pueden dejar a Jeb, arroba Jeb, guión bajo, en Twitter, en inglés, sin insultos, pero solamente darles a saber que, bueno, la comunidad no está muy muy a gusto con esto, ni mucho menos los cambios que vayan a haber. Que bueno, ya de por sí yo creo que van a ser malos, como siempre, pero bueno. Pues nada, denle like, comenten su opinión o cualquier duda, compartan con sus amigos y hasta la siguiente. Adiós.